académicos no preparados para el trabajo y para la vida, y no privatizarlos y cobrar alto la educación y así lograr que ellos salgan adelante, no le hagan daño a la sociedad, puedan superarse, trabajar y estar para adelante. Pero con esta situación es así, no vamos a lograr un cambio, y como lo han dicho algunas personas, Colombia podrá cambiar si es una Colombia educada. A través de la cultura, a través de la educación.